¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en My Friendly Neighborhood, capítulo final, posiblemente. Nos queda muy poco para explorar, ¿no? Nos queda solo uno de los materiales para hacer el disolvente, para abrir el ascensor. Nos queda esta parte de aquí. Y apunté el código, ¿no? Del cine, que era el de la caja fuerte esa que encontramos en el Stage 4. Posiblemente vayamos ahí ahora. Primero quiero ver por aquí. Creo que por aquí no hemos llegado a salir nunca. No. ¡Ojo! Comida para perro. Vale, esto será posiblemente, muy posiblemente, para hacerse amigo de... Vale, esto no se puede abrir de todo el otro. Vale, ahora esto está conectado. Para hacerse amigo de los perros y que no nos ataquen más. Bien, hostia, pues necesito hacer eso, ¿eh? Vamos ahí a... Vamos para allá, a darle la comida. Vamos a darle la comida para que así no nos ataquen. Y podamos resolver el puzzle, ¿no? Porque ya conseguimos la llave de el patio de juegos. Así que, pues si nos deshacemos de ellos, ya no nos atacarán más y podemos hacer eso tranquilamente. Porque siempre hay uno campeando en el parque. En el parque ese. Y también hay uno aquí siempre. Tengo que ir por el otro lado. Uf, espérate, a ver si no me ataca. Es que creo que si no te acercas mucho no te hacen nada. Creo. ¿Vale? No, no, no. Vale, ya está. Lo ignoramos y nos vamos. Vamos a acabar con los perros de una vez. Para que no nos molesten más. Es que... Están por todos lados, por aquí. Voy a pillar. Vale, es por aquí. Ve, ahí hay uno, tío. Es por aquí, ¿verdad? Sí, es por aquí. No, no, no. Venga, tira. Corre, corre. Corre, corre, que se va a levantar para venir a por mí. Ñon. Hostia, lo estoy escuchando, creo. Joder, macho. No, no, no. Venga. Menos mal que son solo tres disparos. El problema es que se levantan otra vez. Por eso son muy pesados, tío. Me han gastado muchísima munición. Pero muchísima. Creo que me estaba viniendo por detrás. Da igual. Vamos a deshacernos ya de ellos de una vez. Deshacernos de una manera amistosa, ¿sabes? Una manera amistosa. Del chill, relajado. Servís comida. Vale, y ahora. ¿Y ahora qué? ¿Vienen solos? Ah, a lo mejor hay que darle esta campana. ¡Ojo, ojo! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! Míralo, míralo, míralo. Ya como comen. Me acabo de dar cuenta de que tienen seis patas. Me acabo de dar cuenta ahora que tienen seis patas en MT4. Te lo juro. No es tan malo después de todo. Pero las patas de medio como que no. Como que no valen para nada, ¿no? O sea, no, ni las mueven, chaval. Las tienen ahí colgando. A dos best friend. Bien, ya está. Ya los perros no nos van a molestar más. Ahora podremos dar vueltas tranquilamente por el sitio. Y podremos evitar gastar munición en ellos. Podemos ahora ir al patio, al parque este, ¿no? De aquí, del patio de juegos, que está aquí detrás. Y hacer de una vez el puzzle. No sé para qué servirá. A lo mejor nos da el último disolvente que nos queda para... No, el último ingrediente para el disolvente. De todos modos, tenemos que ir a la caja fuerte, ¿no? Como ya he dicho, porque tenemos el código de... Que lo vimos en el cine. Aquí no habrá nada, ¿no? Esto supuestamente es un puzzle, ¿verdad? Claro, había una... No, por aquí no es, espérate. Había una puerta por aquí arriba. ¿Cómo subo? Oye. Pero bueno. Vale. Joder, estaban aquí las escaleras desde el principio. Me he puesto a dar vuelta como un tonto. Vale, se bloqueó con la llave del patio de juego. ¿Se puede eliminar ya? Sí, venga, pues ya está, venga. Descartamos la llave. Para tener más espacio, más que nada. Vale, todo esto... ¿Hacia dónde nos lleva? Esto es como una puerta. No, esto no es una puerta. Esto no es una pared. Esto es una pared. No termina ni de subir, chaval. Y estoy buscando puertas. Por aquí me tiro. Vale, esto sí que es una puerta. No la puedo abrir. Vale, tendremos que resolver esto. Un puzzle. Inspeccionar. Varilla. ¿Qué es esto? Varilla, examinar. Sellos de plástico con caras de marionetas pegadas. Vale. ¿Esto qué narices es? Hostia. Vale, creo que a lo mejor tiene que ver con los estos de marionetas que hay por aquí fuera, ¿no? O sea, por ejemplo, está el calcetín Ricky, ¿no? Está el calcetín ahí. Está la del tío vivo. Del, no. El tío vivo no, del balancín ese, ¿no? Pero, espérate, ¿hay alguna de Ricky? Sí, sí que hay una de Ricky, espera. Vamos a ver, que es que esto me está rayando. ¿Qué puñetas hay que tener en cuenta para hacer esto? Vale, aquí está esta. Aquí está el... Ahí está el taxista. Aquí hay algo. Barril, unas trompetas. ¿Qué narices? ¿Cómo se resuelve esto? Ay, no sé si hay suficientes personajes, ¿no?
Por aquí fuera, digo. O sea, por aquí hay otro, ¿no? Oh, mira, ahí está. Vale, voy a probar una cosa. Vamos a probar. A lo mejor es en base a cómo están colocados en altura también. No sé qué estoy diciendo, la verdad. Me estoy rayando. A ver. ¿Cuáles hay? Está el taxista, los marionetillos estos, Ricky, el comilón, el pájaro, esta. Vale, un momentito. Voy a observar bien. Vale, creo que es así. ¡Toma! Vale, os lo explico, ¿no? Básicamente, he dado vueltas por el sitio. Es donde estaban los carteles, como he dicho, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? Que esta, por ejemplo, estaba aquí fuera en la pared. Un momentito. Vale, sí, ahora. Hemos visto que esta estaba aquí fuera en la pared del castillo. Este estaba abajo, este estaba fuera en el patio. He dado vueltas por el laberinto, ¿no? Y he encontrado estos aquí. Era muy simple, ¿no? Era muy simple al final. Y se ha abierto esto y ¡ojo! Herbicida, este creo que es el último ingrediente de los disolventes. Esto ya no vale para nada. Una lástima, pero a mí mire. Ojo que tenemos el disolvente para poder abrir lo del hotel. A ver, técnicamente podríamos ir de golpe, ¿no? Instantáneamente a arriba, ¿no? Para terminar el juego. Pero quiero dar un par de vueltas, ¿no? Para explorar secretitos y cosas que no hemos explorado todavía, ¿no? Para dejarlo todo bien, bien mirado. Así que vamos a hacer esto del disolvente. Vamos a poner el disolvente en el ascensor, pero no vamos a subir por el ascensor, ¿no? Haremos un par de cositas antes, así que vamos para allá. No me acuerdo cómo se hacía el puzzle de del disolvente. Creo que tenía relación con pulsar los botones un cierto número de segundos, ¿sabes? Vale, estamos aquí, perfecto. No, tú no. Vale, aquí tenemos el último líquido ya, vale. ¿Cuál era el código? Vale. Es rojo entre 1 y 2 segundos, verde entre 1 y 2 segundos, azul entre 3 y 4 segundos y verde entre 2 y 3 segundos. Uf. Uf, ¿eh? Uf, a ver. Un momentito. Uy. Vale, me lo quiero apuntar aquí para no tener, para poder por si acaso se me va, ¿no? No tienes que volver a abrir esto. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3... Vale, me los he apuntado, ¿no? Para que no se me... Para no... Por si se me pasa, no tenés que volver a abrir esto. A ver. Es... Puedo ir aquí, vale. Rojo. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Y uno. Dos. Tres. ¿Ya? Parece que se vacía si se... ¿No lo hemos hecho bien? A lo mejor no lo hemos hecho bien, ¿eh? Espérate. Ah, claro, no le da esto. No le había dado, no le había dado el agua. No había activado el líquido. Puto tonto, Vale, ahora sí que está encendido. Estaba apagado. Joder, macho. A ver, venga. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Ay, ¿le he liado? Eso no suena para nada bien. Debería leer revisar las instrucciones. Vale, creo que he estado en ese último un poco de más, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo otra vez. Uno, dos. 1, 2, 1, 2, 3. ¡Ay! ¿Otra vez? Y no me manden WhatsApp. Espérate, que me voy a poner esto un poco en silencio. Ahora. Luego miraré. ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, es rojo, verde, azul, verde. Vale. ¡Hostia! ¡Lo estaba reventando, joder! Uno, dos, uno, dos, tres. ¡Ah! Perfecto, claro. No lo estaba pulsando lo suficiente. Ya tenemos el disolvente. A ver. Químico. ¡Toma! Esto ya está. ¡Uy! No está como explorado. O sea que sí que hay algo más por aquí que no hayamos pillado. Ah, estas monedas. Uf, qué bonito, el jardín está entero explorado. Esto aquí fuera también, esto aquí no, ahora volveremos. Aquí también tendremos que volver. Aquí nos faltan fusibles para abrir esta zona. Y no queda mucho más, ¿verdad? Así, esto está todo entero. Esta puerta estaba bloqueada, esta puerta estaba bloqueada, sí. Nos queda muy poco, ¿eh? Vamos al hotel, va. Vamos al hotel caminando y echamos el disolvente. Vamos a echar el disolvente.
Hostia, no he guardado la partida, en verdad, debería ir a guardar. Quiero echar rociar químico. Por fin, acabemos con esto. Es lo típico, ¿no? Que dice. Si vamos por ahí, posiblemente se termine el juego. Aquí todavía quedan cosas por explorar. ¿Cómo qué? A ver. Hay algo por aquí que quede por explorar. Ring me. ¿El qué? ¿Qué queda por explorar por aquí? A ver, vamos a dar vueltas. No, pero no entiendo. ¿Qué falta? Vamos arriba. Creo que lo que falta a lo mejor es el puzzle de las máscaras. Puede ser. O sea, aquí tiene pinta que se pueden poner las máscaras también, ¿no? Pero nosotros tenemos solo 4 máscaras. Nos falta una. Yo cuando me acordé de esto, ¿no? Me acordé. Tengo en el... En lo de... Vamos a ir, de hecho, ahora, ¿no? Para guardar la partida. Tengo en la zona de... El aviario, ¿no? Todas las máscaras, ¿no? Fui a recolectarlas y las guardé en una de las cajas. Por esto mismo. Por si acaso se podía hacer este puzzle. Pero nos falta una máscara. Posiblemente en uno de los secretos que nos falte, a lo mejor en la caja fuerte o en algo de lo que nos falta por conseguir, se pueda conseguir la última máscara, ¿sabes? Lo que no sé es que en qué orden los pondría, ¿sabes? O sea, podríamos tener todas las máscaras. Eso está muy bien, ¿no? Pero ¿en qué orden se supone que los vamos a poner? Vamos a guardar. No curar, no. Guardar. Perfecto. Y mira, como os he dicho, no tengo aquí todas las máscaras ya preparadas por si acaso. ¿Y hacia dónde vamos a ir ahora? Vamos a ir a... Espérate. Ah, vamos a ir a lo de la caja fuerte. Venga, vale, enseguida volvemos. Vale, estamos aquí en lo de la caja fuerte. Aquí no hay nada, ¿verdad? O sea, a ver, sale todo en rojo, pero supongo que sea por lo de la caja fuerte. Vale, aquí hay dos posibilidades, ¿vale? Que aquí haya una máscara o que la máscara esté en este otro puzzle, el cual no sé resolver. Miraremos cómo resolverlo. Primero vamos a poner esto en la caja fuerte. Vale, era 7, 12, 4. A ver, ¿cómo se hacía? Vale. No, espérate, lo he hecho mal. Vamos a dejarlo. Vale, cancela. Vale, ahora 7, 12 y 4. ¿Cómo se hace entonces? A ver. Ese es el código, así como lo tengo yo apuntado, o sea. Quiero... Hay que hacer algo para como verificar o tal. Vale, a ver. 7. 12. Ay, mierda, he fallado. ¿Por qué no me deja? O sea, ese es el código, 100% ese es el código. A lo mejor hay que hacerlo de alguna manera específica. A ver, 1. Ay, lo he vuelto a liar. 1. 7. No, era 12. Ah, mejor por eso por lo que estoy haciendo mal. No, 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 espérate, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 7. 12. 4. Ah, había que hacerlo adelante, atrás, adelante, vale. Son los fusibles que no... Es la nota de los fusibles que me faltaba. Tenemos aquí uno de... Un fusible. Y este puzzle, entonces, ¿cómo se hace? A ver, voy a mirar. Un momentito, ¿vale? Supuestamente es... es... ¿Este? Ahora es... espérate, ¿dónde está...? ¿Este? Las rayitas. Es... Este. Y por último... Este. Aquí está la última máscara. Máscara de tesoro. No hay espacio en la caja de herramientas. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay espacio? Nos chuclamos una poción. Vale. Ahora hay espacio de sobra. Dame mi máscara. Perfecto. Ahora podemos ir... Vamos a ir... al hotel a colocar esto, ¿no? Vamos a colocar toda la máscara ya que estamos antes de ir a... Antes de ir a... Por aquí, por donde he entrado, ¿no? Así que voy a salir también por aquí. Antes de ir a colocar los fusibles, que seguro que será otro secreto, ¿no? Aquí está el tonto de estatua este. ¿Cómo que? Venga, si esto tomas por saco, lejos. ¿Cómo me has visto? Así tuve que entrar aquí a pillar las máscaras. Uf, espérate, no tengo espacio en el inventario, ¿eh?
podría haber dejado la máscara. Sí, podría haber tenido la decencia de dejar la máscara. Y ya si eso ya. Así tendría más espacio. A ver, vamos a guardar esto, ¿no? De todos modos, en los fusibles al lado hay una zona segura en la que podremos pillar. Tal. Vale, guardamos, guardamos, guardamos. Voy a pillar todas las máscaras de golpe. Vamos a hacer hueco. Guardamos. Vale, están las máscaras aquí, ¿verdad? Sí, vale. Tomamos esta, tomamos esta, tomamos esta. Y esta no me va a dejar, ¿verdad? No. ¿Con qué hacemos hueco? Guardamos esto. Luego vamos a tener que... Ahí está. Y guardamos esto. Vale, ya tenemos espacio para la última máscara. Dámela. Toma. Vale. Y ahora vamos aquí fuera. Tengo curiosidad por esto de las máscaras. A ver para qué sirve. Yo creo que todo esto no va a servir para mucho, ¿no? Es decir, más que nada, a lo mejor solo sirve para... Porque técnicamente como ya tenemos todo para ir al final... A lo mejor estos son solo cintas secretas o así, ¿sabes? No lo sé. Estos son... Metemos dinero para comprar barritas. No sé por qué compraría barritas, la verdad. A mí me raya el hecho de que no... De que esto siga saliendo en rojo. No sé si será por lo de las máscaras. Pero es que a mí me molesta. Yo quiero dejarlo todo bien explorado, ¿sabes? Vale, lo de las máscaras... no tengo ni idea en qué orden se colocan. Pero creo que lo llegué, lo tengo por aquí. Que miré. Creo que era, a ver, espérate. Tenemos todas las máscaras, esta máscara es como... Estas máscaras son normales, ¿no? Hay como, expresión, y de repente como... Está returbia, la máscara está re mega turbia. La cara enfada es para Norman. No, esta no, oye. La cara enfada para Norman, supuestamente. Para Jonebag es la de... ¿esta? ¿Es esa? Tyler Mask con Red Mask. Vale. La sorprendida es para Lennar. Esta es la triste. Exacto. Y este es el contento. Vale, se ha abierto algo, ¿eh? No, esto es una zona distinta a la de abajo. O sea, abajo nos falta algo, sí o sí. Esto está cerrado. Y esto está cerrado. No se pueden abrir estas puertas, pero esta sí que se nos ha abierto. Vale, todo esto es para una máquina rara. Y un cuadro. Aquí creo que los... Hostia, ¿cómo se ponen estos códigos? ¿Esto cambia? Hostia, qué fumada. Qué pedazo de fumada. ¿Es el abecedario entero? Hostia, que es el abecedario entero, pero estamos locos. Espera, el abecedario entero más letras. No me preguntéis por qué, porque yo tampoco he terminado de entenderlo mucho, ¿no? Pero supuestamente el código es... vaya, hombre, me lo he saltado. Es la S. A ver, espérate, si soy capaz de ponerlo. S 4. Madre mía, es que tengo que pasar por todo el abecedario y luego por las letras. Dale, cuidado, no me lo vaya a saltar. 4. La D, me la he saltado muy bien. Ahora tengo que pasar por todo esto otra vez. ¡Ah! La D. El 7. ¿Esto para qué narices servirá esto? 7. Es 7, ¿no? 7. Tengo en el otro monitor. Vale. La O. Y la. Ay, no, ya estaba la A puesta. Era la A. Era la A. Espérate. La. ¿Esto para un QR? ¿Para qué sirve esto? Espérate, vamos a escanearlo. Voy a escanearlo vosotros también si queréis. Vamos a escanear, a ver esto. ¿Qué narices es? Tengo. Espérate, ve con mi móvil, ¿no? A escanear esto. A ver. No me digas, no me jodas, tío. Es para. Es un link de Discord. Es un puñetero link de Discord. Pero no me ha llevado ninguna invitación. ¿Cómo? No me ha funcionado, o sea, me ha abierto Discord, ¿vale? Estoy otra vez con el móvil escaneándolo. Me ha abierto Discord, pero no me ha... Ahora. Vale, no sé qué es Super Secret Club. Es un club super secreto. Sale esta cosa. Man, son super secreto. Hay 1500 personas.
Bueno, esto ha sido. Esto no valió para nada. Vámonos, vámonos de aquí, anda. Vámonos de aquí. Vamos a hacer lo de los fusibles, que seguro que es más importante. Ahora volvemos. Vale, estaba aquí, ¿no? He venido aquí ya para hacer esto, que solo nos queda esto del fusible. Todo lo demás, excepto lo del hotel, que es que te lo juro que he estado mirando y mirando y mirando y no encuentro nada. Es que no hay nada. No sé por qué eso sigue en rojo, pero bueno. Iba a subir por aquí, de repente me pone aquí inspeccionar. Visto que se puede dar clic a ese ladrillo. Voy a ver si en la otra escalera también se puede hacer lo mismo. Ah, sí. Vale, algo ha ocurrido. El que. Hostia, me acabo de cuenta que hay un tío aquí enterrado bajo las piedras. Pedazo de pringa. Vale, esta es la entrada esa que está bloqueada ahora. Aquí no. Espérate, es esto, ¿no? Sí, mira, a ver, esto se ha derrumbado totalmente. Oh. Y sí, definitivamente se ha derrumbado. Eso, ahí hay otro Norman al que le han caído un montón de piedras. Vaya pringaos, ¿no? Ay, mierda, ahora el Norman este que había que haber respawneado. No, está allí. Vamos, bueno, nada, venga. Quita, anda. Vale, vamos a ir por aquí. A poner lo de los fusiles. Vale, creo que es esto lo que se ha abierto. Esto antes creo que no estaba. Vale, ¿esto qué es? ¡Pero qué narices! Hostia, pero bueno. ¡Un nuevo ejército de ratonil! Vale, es simplemente un truco. Me han dado dos logros. Esto no está dentro de los mapas, ¿no? Esto es simplemente algo secreto. ¡Tío, menudo ratón! ¿Esto qué es? Duki. Tengo ni idea de lo que es eso. Vamos a. Vamos ya a ir a lo que nos acontece, ¿no? De una vez. No voy a buscar. No creo que haya más cosas por aquí. No sé, no se me ocurre nada. Aparte de. Mira, aquí está, esta no me ha visto, menos mal. Vamos a. Joder, lo del fusible. ¿Para qué servirá eso? Pues no lo sé, la verdad. No sé. Para otra cinta secreta no puede ser, ¿verdad? Sería un poco raro, ¿no? Todavía tanto rollo para una cinta secreta. ¿Esto está? ¿A ti te llegué a atar? Ah, sí, menos mal. Ay, espérate, quiero darle una paliza por estúpido. Y vamos a colocar esto. Vamos a. Ay, la caja de herramientas. Espérate, vamos a mirar. Es aquí. Sumideros. Este no es. Este no es, este no es, este no es. ¿No hemos conseguido uno nuevo? No, claro, no está aquí. Estaba en el stage. Claro, combinación, vale. Pica estrella, diamante, corazón. Pica estrella, diamante, corazón. Venga, va. Joder. Pica estrella. Me llevo esto. Pica estrella, diamante, corazón. ¿Pero qué está hablando? Cállate la boca, anda. Vale, esto se ha abierto, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Vale. ¿Qué narices? ¿Qué susto me ha dado esa mierda? Joder, la langosta de las narices. Mira, una granada. A Powerful Point, porque me dan un logro por la granada. O sea, ya teníamos una granada. ¿Ya está? ¿Esto ha servido solo para esto? Ahí fuera hay algo. No, vale. Ah, no. Hay una especie de ascensor. Vale, ahora vamos a entrar, ¿eh? Aquí fuera hay algo, ¿eh? ¿El qué? Te preguntará si yo te diré. No lo sé. ¿A los cajones? Ah, pues sí. Munición sin más, vale. Munición sin más. Vale, entonces, o sea, se nos va a quedar todo explorado. Menos la zona del ascensor, ¿no? O sea, todo aquí explorado, todo aquí explorado, todo aquí. Menos esto, por alguna razón que desconozco. Sí. Solo quedaría esto que no sé hacia dónde nos va a llevar. Pero. Está todo bien completito por ahora. ¿Esto qué es? Cargando. Un ascensor secreto, sí. Treasure Hunt. ¿Dónde estamos? No está esto en el mapa. Vale, cañones y cosas. Salida. Oh, eso es. Así me gusta. Me vendrían bien unas vacaciones. Ah. Escucho a gente por aquí, ¿eh? Eso no es bueno, no es bueno eso. ¿Hay alguna cosa por aquí? Mira, hay cosas. Uf, aquí va a estar chungo encontrarlo todo, ¿eh? Porque aquí no hay mapa. Y si no hay mapa, suerte, máquina. Os habré ahorrado, ¿no? Habréis visto cómo ha habido un corte mágico maravilloso mientras subía las escaleras. O no sé cuándo lo habré hecho, pero. Créeme, os he ahorrado mucho paso innecesario. He estado dando vueltas por la parte de arriba. No me ha llevado a ningún sitio. Hemos estado dando un paseo bien largo e inspeccionar. Esto parece que tengo que encontrar algo. Algo como esto, ¿verdad? Vale, sí. Tengo que encontrar esto por aquí, supondré.
Es una especie de secreto. Nada, hemos dado un paseo larguísimo. Me pensaba que me llevaría a algún sitio, pero no, no ha servido para absolutamente nada. Pero para nada, ¿eh? Esa ha sido increíble. Voy a morir. No, vale, no va. A ver, tampoco me iba a morir, pero. Digo, que me iba a pegar, quería decir. Joder, me he puesto nervioso, ¿eh? Es que el personaje este, por muy en peligro que esté, no le apetece correr, ¿sabéis? No, no, no es una persona que. Que tema por su vida o algo así, ¿no? No le da valor a la vida, o sea. Está a punto de morir y da igual, no hay botón para correr en este juego, ¿vale? Va siempre a la misma velocidad, ¿eh? Mira, yo le doy al shift. Va igual. No tiene el tío fuelle, ¿no? No le apetece. Así que, pues eso, que me he puesto muy nervioso porque digo, uff, que me pillan. Ay. Vale, esto supongo que es la última gema. Y no hay nada más, ¿no? O sea. No tiene pinta. Vale, vamos a ver qué es esto. Este cofre, ¿para qué sirve? Esto es una zona secreta, recordemos. Esto es totalmente opcional. Podríamos habernos ido ya al hotel. Ajá, siempre supe que sería un buen pirata. ¿Eso es un arma? Hostia, no hay espacio en la caja de herramientas. ¡Tamaño 8! ¡Tú! Esto no lo puedo borrar. No, menos mal. ¿Qué hacemos? Hostia, no tenemos espacio. Tamaño 8. Vale, a ver. Vamos a poner esto así. Esto. A ver, no, esto ya es. Ya tomas por saco. ¿Cómo se bebe? ¿Cómo se bebe? Pum. Vale, con esto aquí. Y me sobra espacio. Me pongo a hacer así, 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 así. Joder, espérate. Espérate. Vale. Joder, me falta un tiro. Venga, un tiro, pegame un tiro. Vale, ¿ya tenemos espacio? ¡Toma! La conclusión, esto lo detendrá. 9000, no, 9000, sí, ojalá. 1000 balas tiene esto. No se puede recargar, tiene pinta de que cuando se me acaben las balas de esto ya no hay more. No hay more, no hay mar, no hay more balas. Vaya, podría no haber malgastado eso, solo hacía falta. Vaya, hombre, ya teníamos espacio. Bueno, da igual, esto ya está finiquitado, ¿no? Ya podríamos ir al hotel y terminar esto de una vez por todas. Vamos para allá. Por fin podremos terminar esto de una vez por todas, chavales. Vamos para allá. No sé cuánto tiempo llevaré entre cortes y tal. Para, yo llevo mucho más tiempo jugando de lo que llevaremos de vídeo, ¿no? Pero vamos, que ya estamos aquí arriba. Aquí hay mapa. No hay mapa. A lo mejor conseguimos el mapa ahora. Dime que aquí no se pueden poner máscaras. No, ni siquiera. No. Menos mal. Y aquí salen los monigotes estos. Hay estatuillas de todos los personajes. Vale, vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. Va. O sea, desconectar la antena. Oh. Espero que haya. Esto tiene pinta de puerta. Por cosa mía. No tengo espacio en la caja. Petadísimo, ¿eh? A ver, ¿podemos apañar? No. ¿Le podemos pegar un escopetazo a alguien? Solo tenemos. Hostia, no tenemos munición de escopeta, apenas. ¡Hostia! Tenemos esta cosa, en verdad. Podríamos gastar la munición de escopeta sin que nos duela, en verdad. Vale, esa música me va a volver loco. Hay un señor ahí tocando. Machacando el piano a golpes. Vale, tenemos que encontrar piezas de puzzle aquí. Está bien saberlo. Parece ser que no se ha acabado instantáneamente, ¿eh? Parece ser que vamos a tener que pasar por otra zona más. Tiene su propia zona segura y todo. Inspeccionar, una moneda. Vamos a guardar para tener checkpoint aquí. Tenemos esto muy lleno, ¿no? Pues vamos a guardar una poción. Guardamos. Vamos a necesitar hueco, es verdad. Si vamos a tener que encontrar como piezas de puzzle. Vamos a guardar un par de cosas de estas. Y de todos modos, tampoco igual. A ver, tenemos el arma esta, pero no me apetece usarla, ¿sabes? Vale, esto está cerrado, necesitamos una llave. Esto. Ok. Refresco. Es un refresco de cartón. ¿Sabe? ¿Saludable? Me acabo de beber un refresco de cartón. Mierda, he malgastado el refresco de cartón. ¡He malgastado el refresco de cartón! ¡No! No sabe por este lado. Mi refresco de cartón, ¿por qué? Quería saborearlo y disfrutarlo. A lo mejor hacía falta para algo, ¿eh?
Guión del episodio 478. El penthouse, la imaginativa de Arnold. Tarde. Cuando Ricky entra, el penthouse de Arnold es un caos total. Los muebles están volteados. Las láminas de cartón se desprenden de la pared. Las pinturas están en el suelo. Arnold está en la esquina con la cabeza metida en el pecho. Arnold, ¿qué sucedió? ¿Buscas algo? Arnold, levanta la cabeza. La mirada. ¡Gato! Ricky dice, ¿perdiste tu gato? ¿La buscaste por todas partes? Sí. ¿Buscaste la cocina, en el cuarto, el patio? Arnold asiente. Luego camina hasta el piano y le enseña una partitura a Ricky. Escribí canción, ya veo, ¿quieres que cante eso? Como respuesta, Arnold empieza a tocar el piano. Ricky canta la canción. Canción del lamento por el gato. Desapareció mi gato, muy triste estoy. ¿Dónde estás, amigo gato? Gato, en tu cama no te veo hoy. Vale. Supongo que entonces este señor que está aquí tocando el piano es Arnold, ¿no? Tú eres Arnold. Yo no me acercaría mucho a él, la verdad, por ahora. O sea, aquí hay un montón de puertas. Sabe saludable. Es que nos hemos vivido un refresco de cartón. Espectacular. Espectacular. Oh, vaya, no vamos a pillar la llave porque se cierra la puerta. Vale. Tío, es cartón. Podríamos levantarlo perfectamente. O sea, ¿qué te lo impide? Un libro. Mi arte por Arnold. Uno. Vale, triángulo, no sé qué. O un gato. Cosas, círculo, manzana. Vale. Ok, manín. Pues vale. Supongo que eso será un puzzle o algo. El fuego ilumina, pero el cartón. Es puñetero cartón. Tenemos que conseguir todas las piezas del puzzle. Uf, aquí hay otro puzzle, chaval. Vale, comida, lata, no sé qué. Hay una receta. Nunca fui bueno cocinando. Vale, todo esto sirve para hacer una llave. Oh, vale, a lo mejor es una llave falsa para cambiarla por la llave de verdad. Y esa llave creo que es para el cofre morado que hay en nuestra zona. No sé si tendremos los ingredientes. No tiene pinta de que tengamos los ingredientes. A lo mejor están en otra habitación. No hay mucho tampoco aquí, ¿eh? O sea, está gracioso que todo sea de cartón. No hay muchas habitaciones aquí, son solo cuatro. Así que no creo que esté todo muy separado una cosa de otra, de la otra, ¿sabes? Munición. Lo que me faltaba, un token. Token normal y corriente, vale. Lo que me faltaba, más munición. Chaval, tengo un arma con 999 balas. Pero, más munición. Por si acaso, hay un gato. Tres ojos. Presionar. Games, ¿qué narices es esto? Documento 1. ¿Dónde están mis calcetines? De acuerdo. Documento 2. Pescado. Bien, muy útil. Para hacer. Encontrar a mi gato. Todo esto parece ser de Arnold. Hola, ¿cómo estás? Uy, cómo mola esto en verdad, ¿eh? Login. ¿Cómo que cámara? Oh, esto es lo que he dicho. Esto no proviene de la otra habitación. Esto es lo que he dicho. Uy, esto parecen como puertas, ¿no? Lo hemos abierto. Vale, y la cámara ve lo mismo, ¿verdad? ¿Se abren las dos? Están las dos abiertas. Vale, hemos abierto estas dos puertas de la parte de atrás. Son fotos. Vale. Yunebuji. ¿Y se me ha roto el ordenador? Oye, yo quería seguir viendo. No, pues nada, nos jodemos. ¡Nos jodemos! Por fisgones. Jolín. A ver, ¿y aquí qué hay? Que está la última puerta que nos queda por mirar. Antes de ir atrás, claro. Yo. Vale, qué guapo, mami debe estar muy orgullosa. Supongo que ese será Arnold. Aquí hay otra. Otro cofre. Oye, ¿qué le pasa al pibe, tío? Ahí fuera. Está. Oh, mapa. Penthouse. Vale, aquí hay algo bloqueado, que hay un camino, que hay otro, aquí hay un montón de cosas. Vale, estas dos zonas ya están hechas. Bien. En el propio lobby nos hemos dejado algo. Vale. Aquí no, esto está. No, esto no está probado porque está este cofre. Vale, vamos a volver. Vamos a volver a mirar las puertas que hemos abierto. Saltad hacia abajo. No sé si me atacará si me acerco. No me voy a acercar, de todas formas, por si acaso. ¿Se habrán levantado estos? Bueno. Pium. Oye. Vamos a gastar la cita, tío. Si esto es la última zona, estoy seguro al 100% de que esto es la última zona. Yo creo que ya va siendo hora, ¿no? De que gastemos la cinta. Munición de escopeta. Una pieza del puzzle. Y nada más.
Una pieza del puzzle. Y aquí tenías. Hemos visto en el mapa como que hay un camino, ¿verdad? Sí, aquí hay un pasadizo secreto. Una ranura para hoy ya tengo una llave. Pero bueno, pero ¿cuántas llaves hay? ¿Cuántas llaves hay aquí? A ver. Vale, aquí detrás nos hemos dejado algo. Tenemos una pieza del puzzle. Pero no podemos hacer con ella nada, ¿no? Aparte de. Bueno, pues abrir el puzzle, ¿sabes? De hacer el puzzle. Ah, vale, nos hemos dejado este papel, supongo. No, no creo que sea el papel. Reflexión parte 1. Camino por las calles oscuras de la ciudad por mi cuenta. El vecindario está desierto, destruido por las corporaciones que lo despedazaron como buitres a un cadáver. Las ruinas de los edificios. El vidrio roto brillando en el pavimento agrietado. El auto con las llamas desinfladas. Todo hace que parezca que una zona de combate en el centro de la ciudad. ¿Cómo? Que una. Todo hace que parezca que. Que una zona de como. No, no entiendo eso. El cómico brillo de un semáforo le da al conjunto una apariencia etérea e irreal. Puedo ver filas de ventanas con las cortinas corridas y cada una esconde a una persona con un apartamento oscuro, viendo la televisión sin compañía. Un miedo doloroso que carcome las entrañas. Siento que estoy al borde de un hoyo negro, a punto de caer al vacío y desaparecer para siempre. Incluso aquí, en el centro de la ciudad, estoy completo y totalmente a solas. ¿Era eso? No. ¿Hay algo aquí que nos hayamos dejado? Ya, más que nada por mirar, chicos. Porque puede ser que haya un token o algo, alguna tontería. Porque aquí no hay ningún pasadizo, ¿verdad? No. Ah, mírala, lo acabo de estar viendo, munición. Nice. Ya está hecho, ¿no? Vale, tiene que haber. Necesitamos tres llaves. No una, no, no, no. Ni dos. Sino. Ni una, ni dos, ni tres. Sino tres llaves necesitamos. Esto al menos está abierto. Aquí no hay nada más, ¿no? Aparte de eso, no. Damos la llave. Vale, hay que craftear esa llave entonces. Para. Hay que craftear la llave en la cocina. Vamos a poner el puzzle. Ah, mira. Quedan cuatro puzzles. Por aquí. Vale, está en la zona segura. No, ahí necesitamos la llave también del puzzle. Esto está sin explorar, pero supondré que es porque no hemos puesto todo lo del puzzle. Porque aquí no hay nada, ¿no? A simple vista. Yo pienso que es por eso, ¿vale? Aquí es lo de. ¡Ay, cago en la hostia! ¡Qué susto! ¡Joder! Ya está. ¿Qué hace la piba? ¿Está aquí de pie? No hay ningún libro aquí que sea. Vale, tú te exploras. ¿Esta zona? ¿Por qué esto cuenta como que está explorado si la llave esta sigue aquí? Pero esto se cierra. Esto es una llave real. Tenemos que hacer una llave crafteada. Tenemos que craftear una llave. ¿Dónde era? ¿Esto era la cocina? Creo que sí, ¿no? Vale. A ver cómo puñetas hacemos eso. Necesitamos. Leche. Meter leche en el armario y se convertirá en queso. Ok. ¿Dónde está la leche? Vale, tenemos leche. ¿Esto se mete en el inventario? Leche. No me la puedo beber, ¿verdad? No, menos mal. Vale, leche en el armario. No, o ese aquí. Colocamos la leche. Escucho como si se estuviese cocinando un microondas. Como si estuviese. No tengo espacio en el inventario. Ay. Si no lo pillo, no me deja. Me obliga a tragarme esta animación otra vez. ¿Dónde guardamos el queso? ¿Tanto ocupará? Pon esto. Ah, vale, ya lo pillo. Vale, a ver, ahora. Vale, tenemos el queso. El queso ha dicho que lo cortemos con un cuchillo para que se convierta en un plátano. Vale, ¿dónde está el cuchillo? Aquí. Vale, ponemos esto y lo cortamos. Se ha convertido en un plátano. Oh, ok. Vale, el tomate con el cuchillo. Tomamos el tomate y lo cortamos con el cuchillo. ¿Se ha convertido en leche otra vez? ¿Cómo? ¿Ahora es un plátano? ¿Qué narices? Vale, tenemos que. Vale, espérate, voy a llevarme el. Ay, ¿cómo dejo el tomate otra vez? Quiero dejar el tomate. Ay, no puedo dejar el tomate, no me jodas. No me jodas, que no puedo dejar el tomate. Es que mira, hay que hacer esto para convertirlo en esto. Esto se pone en el fogón. 20 segundos sin mirarlo. Esto es muy rayante. No podemos pillar esto. Vamos a colocar esto aquí por ahora. Se está cocinando el tomate. Vale, ¿el plátano dónde iba? Vale, dame esto. No podemos, espérate. Una banana. Fua, tendría que tener más espacio en el inventario, pero no tengo, tío.
¿Dónde dejo yo el puñetero? Esto se está cocinando, tío, man. No tenemos espacio en el inventario. Vamos a dejar la banana aquí. Cogemos esto. Lo cortamos. Tenemos el ketchup. Esto sigue siendo una banana. Nos ha convertido en un queso, tío. Bueno, da igual, ahora se lo podemos convertir otra vez en lo que sea. No tengo espacio en el inventario, man, para tanta cosa, ¿eh? Uf. Vamos a guardar cosas y ahora volvemos. ¿O podemos guardar cosas aquí random? Ah, vamos a ir haciendo hueco colocando cosas aquí, ¿no? Vale, vamos a colocar el ketchup. No, esto no, el fregadero. Vamos a llevarnos el queso. Lo cortamos. Me llevo la banana. Vale, menos mal. Esto lo tienen pensado, supongo que por eso, por si no tienes espacio en el inventario. Vale, el ketchup lo tenemos que meter aquí. Metemos el ketchup aquí. Ya se va a convertir en una salsa de fuego o algo así. Las latas, vale, pillamos las latas. Y las ponemos en... Las ponemos en el horno. Y tenemos que estar 20 segundos sin mirar. Se convierte en una... Vale. Sin mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí sé contar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No voy a estar ya. Ah, pues sí. Mira, ha funcionado. Vale, ahora. El plátano. Vale, todo esto se mete aquí. El plátano, la cacerola y el tomate, ¿dónde lo...? Y la salsa de fuego lo metemos aquí. Durante 5 segundos. Y deberíamos de tener ya la llave. Tenemos la llave de cartón. ¡Toma! Me ha hecho gracia el puzzle. Me ha gustado, me ha gustado. La llave de cartón va aquí. Vale, vamos a pillar ya la llave real. Esta llave supongo que será para abrir todas estas zonas con llave que hay aquí. Y ponemos la llave de mentira. Perfecto. ¿Por qué pone que nos hemos dejado algo en la cocina? Vale, ya tenemos esto. ¿Que hay algo de verdad? O sea, que nos hayamos dejado. ¿Qué? ¿Por qué hay agua? A lo mejor eso para otro puzzle, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que eso del... Lo del agua no lo hemos llegado a usar. Inspeccionar. Yo aquí no veo nada. Aparte de lo que ya hemos, de todo lo que ya hemos pillado. Porque todo esto ya lo hemos pillado. Ah, vale, una chocobarrita. Me da como, tío. No la quiero para nada. Usar. Así vamos más rápido. Venga, vamos. ¡Niaun! Vamos a abrirlo todo. Tenemos que abrir. ¿Aquí hay algo para abrir? Aquí había... Ah, este cofre. Vale, pum, lo abrimos. ¿Qué hay dentro? Cinta adhesiva y una pieza del puzzle. Perfecto, esto está ya explorado. Vale, todas estas habitaciones ya están exploradas. Y hay que... Hay, vamos a poner el puzzle. Hay otra zona con llave aquí. A la izquierda, en la zona segura. Vamos a guardarlo otra vez. Porque me apetece guardar, chico, me apetece guardar. Para estar bien, bien seguro. Pum. Vale, tiene que haber una manera de abrir esto. Pero esto está cerrado, no se abre este lado. Vale, abrimos esto. Otra pieza del puzzle. Perfecto. Ya se me ha ido el efecto de la barrita. Jo, con lo que me gustaba correr a toda velocidad. Y solo nos queda... aquí atrás. Nos queda aquí atrás poner en el... Joder. Se pone a gritar de repente el pibe, loco. Se procura la llave del pentágono morada. ¿Cómo? Ah, vale. Es una puerta secreta. A ver. Bien, como tenemos el mapa ya no lo imaginábamos, ¿sabes? Así que cuidado, ¿eh? Esto no lo estamos usando. Yo creo que podríamos usarlo, pero es que quiero gastar la munición otra. Al final vamos a acabar pasándonos el juego. Habremos desbloqueado esto y no lo habremos usado, tío. Porque es que ya... ¿Qué más enemigos hay? Siquiera. Vale, aquí están esos enemigos. Bueno, no, venga, vamos a gastar esto, chicos. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. ¡No! ¡Que me pilla! Vale, aquí hay... No hay nada, o sea... No tenemos ni por qué volver por aquí. Vamos a dar la vuelta por aquí y acabaremos aquí. Vale, puede ser que aquí esté... Porque creo que he visto un icono de cuadros, ¿verdad? Sí, vale, digo... Puede ser que aquí haya que hacer lo del puzzle de lo que hemos visto en el libro. Vale, pero creo que me acuerdo, ¿eh? ¿Primero era este? Vale, después creo que era el gato... Después era... Uf. Creo que es... Creo que esto...
Los círculos. Y la fruta. Y la fruta. ¡Sí! Sí que es esto, sí. Joder, qué memoria, chaval, qué memoria. Aquí está la última pieza del puzzle. Vale, toda esta zona ya la tendríamos hecha, ¿no? Yo creo que este ya es el finalín, ¿eh? Una zona con flores. Con una granada. Con ah, no, hay algo más aparte de la granada. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Munición de pistola. Perfecto. Uy, es verdad, iba a decir, oye, ¿cómo estás tú tan luminoso? Si estamos. Parece el exterior, pero es todo cartón. Hostia, aquí hay monigotes de estos. Míralo. Calla, hostia. Not friend, no friend. Venga, hacia mimir, hostia. Malditas marionetas de mano. Yo diría que ya está. Tiene pinta de que una vez pongamos esto, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Vamos a guardar con nuestra última moneda. Ángel, no es la última moneda, tienes más, la verdad que sí. Mira todas las cosas que nos han acabado sobrando al final. Y las que hay en la otra caja especial, ¿no? La caja del aviario. Hay tropecientas. Está prácticamente llena solo de pociones curativas. Solo de pociones curativas. No sé si. Yo creo que vamos bien surtidos. Yo creo que estamos piola. Podemos irnos. Vamos a poner la última pieza del puzzle. ¡Pum! ¡Mira el bicho! Caballero, qué bueno que puedas tocar ahora, ¿eh? Si seguías golpeando el piano así, me iban a sangrar los oídos. No. No sé leer música. ¡Suéltame! Yamagi. Bien, 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 bien. Tiglin. Tío, que suena el piano de cartón. Le ha gustado cómo tocamos el piano. La mola el formatín. ¿Estás contento ya, muchacho? Genial, suena bien, amigo. Yo me voy, ¿de acuerdo? Música para cuatro manos. Me hace gracia el diseño del monigote este, tío. No tiene piernas, sí. No tiene piernas, es una bola con brazos y la cabeza. Voy a suponer que nos hemos hecho amigo de él. Creo. Supondremos. Así que. Cuidadín. Que yo diría que ya. ¡Mua! Nos hemos hecho amigos de todo. Así que vámonos de aquí, anda. Nos hemos hecho amigos de todos. Pues lo supondré. Así que eso creo que es para el final. Deberíamos de sacar el final bueno. Porque creo que para el final bueno había que hacerse amigo de todos. Creo. Si no tengo mal entendido. Así que vamos a ver. Vamos a estar ya en lo de la. No puedo. Este se va ahí todo contento con el piano. Pero no hemos encontrado a su gato. ¿Es por aquí? Inspeccionar. Vale. No va, ¿verdad? Internet error, que no termine broadcast. Bien, tendré que salir y hacerlo yo. Vale, no va. Vamos a tener que desconectar la antena, ¿no? Aviso de cancelación, señor Jetswall. Le escribimos para informarle que con efecto inmediato se cancela el programa Mi Amigable Vecindario y se disuelve la compañía de producciones Estudios Mi Amigable Vecindario, Estudios MAF. Todos los activos y equipamiento, incluidos los actores, marioneta y el set de estudio, siguen siendo propiedad del grupo de radiodifusión City Network. Todos los empleados tienen hasta el final del día laboral del viernes 22 de julio para desocupar los espacios. Respetuosamente, Lawrence Black Soul, vicepresidente de programación, grupo de radiodifusión City Network. Así que efectivamente el programa fue cancelado. Acceso a los. Ah, mira, se ha abierto eso. Acceso al tejado, ponía. Ay, ay, ay. Ay, 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 chicos, estamos en el final ya. Que lo vamos a conseguir. Por aquí no es, ¿verdad? Si es que soy tonto, de verdad. Antena on the roof. Parking. Está apagado la luz, la R. Es pack. No, por aquí no es. Espérate. ¿Cómo se sube? Ah, aquí está la escalera, no, no la había visto, disculpad. Vale, bien, vamos para allá. Vamos a desconectar la antena de una vez por todas. Acabar con este sufrimiento de noche en la que hemos estado luchando contra las marionetas sin descanso. Final feliz, final feliz. Joder, ¿cuánta musicota? Musicota melancólica.
Joder, lo que nos han hecho sufrir, chaval. Empieza a llover, ¿eh? Sí, hombre, tío. Pobre Gordon, que si meto se va a mojar bajo la lluvia. Va. Sube, sube, hombre, sube. Sin miedo, muchacho, sin miedo. Bueno, esto a mí me daría bastante miedo, la verdad. No me gustan nada las alturas. Y esto, viendo el rato que, todo el rato que estamos subiendo, tiene pinta de estar muy alto. Pero muy alto. Vale. Vamos aquí en otra caja de herramientas así maravillosa. 99 balas, tío. Yo digo que no se va a terminar. Si tiene que, va a haber alguna especie de boss fight final o algo así turbio. Porque es que si no, es que este arma la hemos cogido muy tarde. No la he podido disfrutar. Vale. MF Studio. Vamos a apagar esto. Durísimo, ¿eh? Toda la noche para llegar a esta antena. Joder, no nos la han puesto fácil, ¿eh? A ver, venga, va. Voy a sacar el destornillador, que siempre hemos tenido, siempre lo hemos tenido encima, aunque no estuviese en nuestro inventario, pero lo teníamos. A pesar de ser nuestra caja de herramientas, en la que cabe varias armas, municiones, pociones y tal. ¿De Gordon, dónde has salido tú? no Gordo, no tienes tienes que que hacer hacer esto. esto. No quiero que No quiero que transmitas transmitas nada, nada, porque Ricky. van a Harán que los niños salgan hurtarlos. heridos. ¿Hurtarlos? ¿Heridlos? Gordon, Gordon, queremos we need ayudarlos. to Nos necesitas. help them. Tú nos necesitas. They need us. You need us. For what? ¿Para qué? For ¿Para what? qué? Gordon, Gordon, mira la look at ciudad. the Los edificios city. están apagados, las calles Buildings are dark desiertas. and the Nadie sabe cómo streets ser are un vecino empty. amigable. No one knows how to be a Pero si estáis friendly locos, si me habéis neighbor. atacado la It's a city mayoría. of shuttered Es up una ciudad de hearts corazones and they cerrados y need necesitan que someone alguien to deje let entrar la in luz. the light. I don't think No that's creo que you. seas tú, Ricky. You know why I ¿Quieres think saber they por qué got creo que nos canceled? cancelaron? Why? ¿Por qué? Because people Porque a las like personas les darkness gusta más la more oscuridad que than la luz. light. No creo que fuese Why por would eso, they do ¿eh? that? ¿Por qué harían algo así? Maybe it makes them Quizás lo hacen uncomfy cómoda because it que... shows porque how les muestra lo mal messed que up están they de la are. cabeza. What are you talking ¿De qué about, Ricky? hablas, Ricky? I'm talking Habla about en the nuestro show, programa, Gordon. Gordon. Les enseñamos a The ser show amigables isn't y lo odian porque friendly, ellos no son and they amigables. hate that because they're not friendly. I don't think that's the No creo que sea problem, ese el problema, Ricky. Ricky. Really? Are you ¿Estás seguro sure de eso, about Gordon? that, Gordon? ¿De verdad crees que a los de You City really Network les think the importa algo más city aparte de sus network cuentas suits bancarias? care about A ver, ahí anything puede que except tengas their bank razón, pero account? eso no tiene nada que ver You con really las... think ¿De verdad people crees que las won't personas have no darán any ninguna excusa para excuse to ignorar sus ignore problemas? their own issues? Come on, Vamos, Gordon. Gordon. We Ambos both sabemos que en know el fondo deep down quieres you ser want to amigable. be friendly. Sorry, Lo siento, Ricky. Ricky. ¡Pum! A mí me la antena. ¡Toma! ¡Gordon! ¡Gordon! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Que me mato! ¡Rayo, rayo, rayo! Lo típico que uno grita mientras cae inevitablemente hacia su muerte. Claro que sí. Y no me he matado, con la caída. Porque había un montón de bolsas de basura aquí que han amortiguado. Debíamos de estar hechos así una... Una... Una plasta, chaval, en el suelo. Mierda, maldita sea, ¿dónde estamos? Pues no sé. Teléfono. ¿Dónde puñetas estamos, tío? ¿Esto forma parte del estudio? ¡Pero qué narices! ¿Pero qué rayo? Eso mismo digo. Pero... Ah, pues si puedo entrar aquí. Es la sala segura definitiva. Vale, esto tiene pinta ya, así que sí, de zona final, ¿eh? Eso me ha puesto los pelos de punta. What the fuck? Yo creo que tantas granadas no necesitamos, ¿no? O sí, uff, este es el final. Nos dan todo. Mira, esto es lo que he dicho antes. Solo hay pociones de curación aquí. Nos han acabado sobrando muchísimas. Yo creo que la llave inglesa no vale para nada, tío. Vamos a guardar la puñetera llave inglesa. Vamos a equiparnos full de. ¿Full de qué? Si es que tenemos la cosa con 999 balas. ¿Qué más queremos? Tenemos tres granadas. Espérate. Esto para dejarlo más. Para que respete más el feng shui. Tomamos esto, tomamos esto. ¿Qué más? Otro más. Escopeta. Pues que míralo, estamos bien surtidos. Que si pistola, ametralladora, escopeta. Dos pociones de curación, por si acaso. Estoy por... Vamos a dejar este. Guardar. Y nos veamos este. Tomar. Que voy a usar la ametralladora. Ese bicho me ha dado miedo. Así que yo veis con mi ametralladora puesta. Todo el rato. Tenemos tres granadas por si acaso. Vamos a hacer la última guardación. Vamos a tener que guardar. Vamos a tener que dejar algo en el. En el suelo. Tomar.
Curarnos, ¿te imaginas que me curo? Guardamos y quiero que voy a dejar también la cinta adhesiva, porque aquí me vamos a atar ahora. Esto tiene pinta ya de final. Así que vamos a pillar otra poción, no. Más munición de escopeta. Escopeta está rota. Yo diría que... vale, tenemos un hueco más. Vamos a pillar otra granada. Tomar. A ver. Yo diría que estamos bien surtidos, ¿eh? Hemos llegado bien surtidos al final. Mira cómo giras, está como en... Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Esto puedo usarlo? No. Vámonos de aquí, entonces. ¿Hacia dónde? Emergencia. Lockdown. Vale, me están llamando. ¿Hola? ¿Cómo me está llamando Ricky? ¿Es un calcetín? Ricky, estoy aquí. Gordon, gracias al cielo. Entonces, ¿qué son? ¿Marionetas malas? Ay, Gordo, esperaba que no te enteraras. Qué bochornoso, pero todos teníamos curiosidad. ¿Curiosidad? ¿A qué te refieres? Queríamos saber qué tenían los otros programas que nosotros no. Antes no nos dejaban ver televisión, pero después de que nos cancelaron, no había nadie que nos lo impidiera. Ok, sí, eso mismo digo yo. Así que encendimos uno de los sets viejos. Esperábamos ver algo maravilloso. Pero no fue así. Era horrendo. ¿Qué tiene que ver esto con la marioneta esa súper turbia? Siento como si estuviéramos muriendo, Gordon. A todos nos trastornó un poco, pero algunos de nosotros... Genial. ¿Ahora cómo salgo de aquí? Bueno, hay un ascenso en alguna parte. Debería estar al final del pasillo. Será ese que está bloqueado, ¿no? Dice que está cerrado. Oh, eso significa que tendrás que usar la palanca de seguridad. Está al otro lado del escenario. Qué bien, ¿no? Qué conveniente. Claro que sí. Si llego a salir de aquí, te convertiré en un sombrero, Ricky. Yo creo en ti, Gordon. Usa tu técnica, golpea marionetas y muéstrales el ABC de los boxeadores. Gracias por las palabras de aliento. Uf, estamos jodidos, ¿eh? Uf, tío, una linterna. No me jodas que esto se va a convertir de repente en un juego de terror. De terror. Me van a mandar ganas de guardar otra vez. No me siento seguro. A ver, es que hay otra moneda, por si acaso. Es la moneda. Es la típica moneda, ¿no? Por si no te quedan monedas, ¿no? Por si por alguna cosa llega aquí sin monedas, que puedas guardar la partida una vez más. Y entonces vas, procedes, lo guardas en curar. Lo gastas en curar y has malgastado tu única moneda. Pero prefiero no hacer eso. Tomar. No sé si es con la escopeta o con la ametralladora. Es que la escopeta pega muy fuerte, tío. Tengo mucha munición de la escopeta. Cuidado. Cuidado, mueve la cámara y se ve como... Se ve como... Hostia, chaval. De un friendly neighbor. Bienvenido al... al vecindario no amigable. El vecindario poco amigable. Ok. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Que no se mueren! ¡Que tiene un gancho de carne! ¡Pero qué narices! ¿Son inmortales? ¿Voy a morir? ¡Que me he ido a la esquina! ¡Oye, que no se mueren! ¡Cago en la leche! ¡Que gasta toda la munición! ¡Ah! ¡Maldita sea! Creo que son inmortales, chicos. Tiene pinta de que son inmortales. Voy a morir. Voy a morir miserablemente. ¡Ah! ¡Corre, Ángel, corre! Hemos gastado toda nuestra munición de escopeta porque somos así de listos. ¿Se han quedado atascados ahí? Sí, yo pensaba que los podría matar o algo, tío. ¿Por qué son inmortales? A ver, tienes una... ¡No, no, 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 no! ¡Me he caído, tío! ¡Y ahora vienen todos! No, venga, que es por culo, adiós. ¿Qué es eso? ¡Lo que me faltaba! ¿Qué supone que eres? Toma, máquina. ¡Eh, que me he hecho la que me veo con la granada! ¡Ah! ¡Au! Voy a morir. Voy a morir.
¡Ay, que no le da la palanca siquiera! Estoy por dejarme... Mátame, mátame, anda. Estoy por dejarme matar y reiniciamos así del chill. No la acabamos esta vez, no malgastamos la munición. Vamos para adelante. Vamos a no cagarnos encima esta vez. Es más, vamos a no llevarnos munición de escopeta y a llevarnos todas estas pociones que llevamos guardando toda la... toda la partida. ¿Vale? Guardar, guardar, guardar. No tantas, vamos a llevar todas las pociones de curación. No, no la uses, no la uses. No la uses, hombre, no la uses. ¿Para qué la uses? Venga, ahora estamos frescos. ¡Tú, qué mal rollo! Los bichos, ¿qué hacen? Que había uno con un gancho, con un puñetero gancho de carne para crujirme. Pero ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Poco más y me vienen con machetes y pistolas? Unfriendly. El vecindario es poco amigable. Sí, sí, yo me voy de aquí, ¿eh? No, no, sin mirar atrás, chaval. Yo me voy sin mirar atrás. Que os den. Que os den, chavales, que os den. Vale. Joder. Pero, que me da igualmente. Es inmortal. ¿Qué tengo que hacer, huir? Tengo que darle a la palanca. ¡Dale a la palanca, estúpido! ¡Au! ¡A no muerto el polvo, desgraciado! Joder. Vale, vamos a darle a torearles aquí. ¿Por qué no muere? ¿Por qué no mueres? Vamos a torearle en el árbol. No le toreamos en el árbol. No le toreamos en el árbol. ¡Cago en la leche! Hay que esperar a que esto se abra. ¿Por qué eres inmortal? No está divertido, ¿no? Dile eso a tus amigos. ¡Man! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¿Qué es esto, tío? ¡Ajá, estúpido! ¿Vale? ¡Duele, duele! ¡No, no, no! Me va a dar, me va a dar. Me va a dar. ¡Cachis! ¿Vale? Estamos sanos. Vale, hemos hecho bien al final. ¿Se va? No, 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 venga, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Vale. Casi la amalgama chunga se me va a dar, ¿verdad? ¡Ah! Tío, tenemos que esperar a que... Tío, me venden esto con... Es como una boss fight, pero ¿qué tiene esto de boss fight si no puedo luchar? Me ataca, me ataca, pero ya no puedo hacerle nada. Vale. ¿Cómo? ¿Lo he aturdido? Aturdido. No, no, no. Vale. Lo esquivamos. Esto es como la zona, el set 4, ¿no? Pero más turbio. Oscuro, chungo. Malévolo. Ay, ay, ay. ¿Me puedo meter aquí? No me puedo meter aquí. Hay un cartel. ¡No! ¡Au! Vale, ahora se va. ¡Ojo, que ya está! ¡Que os den! Me voy. Me voy. Qué fácil, ¿no? Un poco anticlimático. Al final las ametralladoras no las hemos podido usar para nada. O sea, todos los enemigos que no hemos encontrado en la que hemos usado la ametralladora eran inmortales. Estamos en el hotel. Discurso final. Hola, niños. Lamento anunciar que este sea el último episodio final. Quería tomar un momento para dirigirme a ustedes con el fin de que se lleven una última lección que espero que recuerden cuando ya no estemos. Nuestro mundo puede ser difícil y aterrador. A veces puede ser difícil distinguir entre lo bueno y lo malo, porque nuestro mundo está roto y nosotros también. Nuestros corazones están vacíos y llenos de oscuridad, son hostiles. Y no hay nada en este mundo que pueda repararnos. Ni belleza, poder, alimento o fama. Lo que necesitamos es una luz más allá de nuestro corazón. De nuestro mundo, perdón. Una luz que viene, que también es amor, que brille sobre nuestros corazones y nos devuelva a su seno. En nuestro programa hemos intentado darle un poquito de luz, darles un poquito de esa luz. Por ello el mensaje que quiero dejarles es este: tengan fe en la luz. A veces puede parecer aterradora, a veces puede doler, a veces puede ser difícil saber qué está bien y qué está mal, porque lo bueno y lo malo están mezclados y distinguirlo puede ser confuso. Y cuando eso sucede, puede causar mucho dolor. Pero tengan fe en la luz, porque ella lo rescatará en la oscuridad. Vale, tremendo discurso, chaval. Aquí, una cinta secreta. Bien, un truco. No sé yo si las habremos pillado todas, ¿eh? No estoy yo seguro del todo, la verdad. Pero hemos pillado muchas, así que
Esto nos va a sacar en el hotel, ¿verdad? La puerta. Sí, es lo de lo que tenía lo de... No, espérate, eso es lo que ponía. No se puede abrir de este lado. Esto. ¿Esto será algún secreto mega secretoso? Que no conocemos. Hemos hecho un montón de secretos. Yo creo que los hemos hecho todos, pero es que lo que me sigue chirriando es esto, tío. ¿Por qué? ¿Por qué esta zona sigue saliendo en rojo si no hay nada? No hay nada. No hay nada, lo inspeccioné todo de arriba abajo. Os lo juro, nada de nada, de nada. A lo mejor es un bug. No sé. Pero lo hemos conseguido, hemos ganado. Somos los mejores. Somos los mejores. ¿Y ahora qué? Nos vamos a nuestra casa a mimir. Piedad. Ese es el logro que me han dado. Somos libres. El bicho estatua ya no está por aquí, ¿eh? Se nos ha hecho de día, chaval. Llevamos aquí. Cuando vinimos era de día y se nos ha pasado toda la noche aquí. Realmente el juego no dura tanto. O sea, han durado un par de horas, pero no era suficiente como para que pase toda una noche y se haga de día, en verdad, ¿eh? Nos hemos sentado en el banco por alguna razón. Estaremos cansados. ¡Gordo, sigues con vida! Estoy muy orgulloso. Bien, me voy. Sí, debería. Buen trabajo, Gordon. Apagaste la antena y sobreviviste al vecindario poco amigable. Eres un técnico de mantenimiento extraordinario. No te burles de mí, Ricky. ¿Burlarme de ti? Nunca haría algo así. Oh, antes de que te vayas, me gustaría. Pero me preguntaba si podrías hacernos un favor. ¿Eh? Has estado dando vueltas por el estudio. ¿Sabes de qué trata el programa? Dilo de una vez, Ricky. Me preguntaba si nos ayudarías a gestionar nuestro estudio. ¿Qué? ¿Ves? Todo es muy viejo y se está derrumbando. Esto va más allá de nuestras habilidades de mantenimiento. Y personalmente creo que es obvio que necesitamos a alguien que nos guíe. ¿Es una broma? Gordon, ¿te parece un calcetín bromista? Sí. Ricky, solo soy un técnico de mantenimiento. No sé cómo dirigir un estudio. Claro que puedes arreglártela. No debe ser tan difícil. Además, mira lo mucho que nos has ayudado desde que llegaste. Hablé con las otras monedas y los comentarios son muy positivos. Vale, creo que eso es por haber ayudado a todos. ¿Y si terminas como ellos? No creo que seamos nosotros por quienes debas preocuparte, Gordon. Vamos, ¿no querías ser nuestro vecino? Estaba el bicho estatua ahí. Uy, tuve que elegir. Venga, chicos, vamos a decir que sí, vamos a ayudarle. Bien, intentémoslo. ¡Ay, Gordo, me alegro tanto! ¡Nos divertiremos muchísimo! Pero no viviré aquí. Bueno, ya hablaremos de eso. ¡Ay, Gordo, gracias! Gracias por ser nuestro amigo. Se me desborda la emoción por las costuras. Te voy a contarle a los otros ya mismo. Entonces, ¿mañana en la noche? Está decidido. Mañana por la noche. Nos vemos, Gordo. Bye, bye. Chaito, sayonara, chao. O'Brien, ¿qué hiciste ahora? Por la mañana. Ayudé a los vecinos a conseguir un espacio en la televisión de acceso público. El programa se emitía los días de semana por la noche. Creo que nadie lo veía. Sin embargo, en unas pocas semanas, la voz empezó a correrse. Algunas personas les encantaba el programa y otros lo odiaban. Eso llamó la atención de Network. Para finales de año, teníamos a tres canales buscando firmarnos por una temporada entera. Claro, mi jefe descubrió que estaba involucrado y me despidieron. Joder, macho. Pero por una razón, no pierdo la esperanza. Es difícil de describir, es como si estuvieses perdido por un túnel hasta que una voz de repente te llama. Volteas y ves el sol salir, es tan radiante que incluso te lastimas un poco los ojos. Pero no te importa porque te estás guiando a casa. Te está guiando a casa. Vale, esto es el final bueno. Pues nos han despedido. Como si nos han despedido en el final bueno, como si eran los finales malos. O sea, cuidado, chaval. Basic Training. Hemos ganado, chavales. Lo hemos conseguido. Uy. Tiempo, 4 horas. Muertes, 1. Es verdad, solo hemos muerto una vez. Parte guardada 23. ¡Manda una B! ¡Solo he muerto una B y así al final! ¡Y me dan una B! Nuevo menú, trucos, modos, modo espirra, modo cámara libre, modo veterano, bromas o largo, enemigos veloces. Bueno. Vale, todos esos son trucos.
Desbloquear modos. No, espera, modo cámara libre. Trucos. ¡Oh, nos faltan trucos! Man, pero yo pensaba que habíamos visto prácticamente todos bosses de ardilla. Enemigos veloces, muñecas inarticuladas, cámara lenta, armas rápidas, brazos largos, gordoncito. Enemigos triples, mega llave de tubo. Activados todos. Cargas partida. Esto está limpio, vuelve pronto. Si volvemos, se terminó este archivo. No puedo volver una vez te lo pasas. Vale, si vuelvo aquí. Lo vamos a dejar aquí de todas formas, ¿no? Vamos a mirar esto así por las risas, a ver qué ocurre. ¡Pero qué narices! ¡Gordoncito, es porque soy un enano! ¿Qué cojones? ¿Qué fumada de porros es esta? ¡Ah, me atacó! Nah, 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 nah. Esto es injugable, chaval. Mira, mira, mira. Estúpido. ¿Por qué no lo puedo matar? Venga, vamos a dejarlo por aquí. Ya hemos visto la tontería de los trucos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dale like y suscribiros. Bueno, no para más, no de esto, pero para más de otras cosas. Un saludo, Ale. Adiós, buenas tardes.